Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. Yo soy Nadine Terrein. Yo soy Mari Carmen Herrera. Y juntas somos Las Tres Gracias. El día de hoy vamos a hablar de la serie de Netflix, Bonding, y para ello Nadine nos tiene algunos datos acerca de la misma. Bueno, esta es una serie bastante reciente, la empezaron a producir en abril del 2019. El director Writer Doyle, los actores principales Zoe Levin, que es la chica, una chica que se dedica a hacer bonding, y Brendan Scannell, que es su cuidador. Y bueno, se van generando cosas muy interesantes durante la serie Bonding. Todas tienen que ver con una forma de ver y de pensar la sexualidad en general, en particular la relación de los géneros. Tiene por ahí algunos puntos que a mí me parecieron muy interesantes y algunos de esos puntos incluso los hemos tocado en los programas que hemos realizado. Y bueno, pues cuéntanos qué les pareció a ustedes la serie. Bueno, a mí, para empezar, me gustó que es una serie corta, o son temporadas cortas las de esta serie. Y como bien dices, toca diversos puntos de los que ya hemos hablado en programas anteriores, como BDSM, como asistencia sexual, y la cuestión que tiene que ver con las masculinidades o las nuevas masculinidades. También me parece interesante el cómo se van entretejiendo durante los diferentes capítulos, no solamente lo que tiene que ver con el oficio, quehacer, como le queramos llamar, de Domina May, sino también cuestiones que tienen que ver con otras expresiones comportamentales de la sexualidad, con la preferencia sexogenérica, con diferentes prácticas sexuales y de nueva cuenta, como lo vimos también cuando hablamos de sex education, con el acoso sexual, en este caso, de manera lamentable, dentro de una universidad. Y la forma en cómo van abordándose estos temas me parece bastante ligera, hasta me atrevería a decir divertida y saludable para la audiencia, sin dejar de tener algunos puntos que quizá no me gustan tanto, pero de los que me gustaría hablar más adelante para que ustedes den su opinión. Ok. Igual a mí me pareció como divertida y ligera, pero hay puntos interesantes para mí. O sea, ligera porque podías reírte con ella, porque no es la parte de drama, o sea, como manejar la parte de las relaciones sadomasoquistas de una manera como muy, muy light, ¿no? Se dijera. A mí me pareció interesante las cosas que yo vi de profundidad. Lo primero es que ella aclara que no es prostituta. Y realmente no es prostituta, ella es dominatriz, nada más. Pero sin embargo, yo lo que profundicé o lo que analicé en ella es una sublimación. Es una sublimación de algo que sucedió en su vida. No sé, todavía no se sabe qué. Yo no sé si fue violentada, si fue abusada, si fue acosada, no lo sé, porque hay partes en las que deja ver un poco, como cuando están ellos dos en el auto y ella le dice, eres el único que me quiere tal como soy y que no me pide nada. Por eso fue que tuvo relación con su amigo. Pero ella sublima algo que sucedió en su vida y se vuelve como dominante del hombre, es la que somete al hombre como en venganza. Y esto se ve como mucho más claramente cuando sucede esta parte del acoso del maestro y
lo somete, ¿no? Y ahí lo somete no como una parte del ejercicio de su trabajo, sino como una reacción a el abuso que hizo de su compañera. En esta sublimación también hay algo importante. Ella no goza, o sea, lo que yo percibí es que no goza del sexo, le cuesta trabajo la parte de la relación sexual, sino hasta que se ve con su compañero de clase, que la pasa bien. Pero de ahí en fuera es una chica que está siempre como dirían mi familia, como la espada desenvainada, ¿no? O sea, como con el juguete listo como para someter y ser reactiva. Lo que viene el chico y me gustó es una, la amistad que hay en ellos independientemente de todo, una amistad que sufre fluctuaciones, pero el apoyo que le da a él. Yo no sé la que era adicto, que se ve en el inicio, no sé qué tipo de droga sea, pero el muchacho estaba que, bueno, hasta el fondo, no en la droga, sino en falta de dinero, pero sobre todo en un autoconcepto de él muy pobre. Él es como muy inseguro, muy pobre en su concepto de sí mismo. Y esta parte de ser su asistente y de empezar a sentirse seguro, a tener de comer, le va dando como un empoderamiento, entendiéndose empoderamiento en el sentido de pasar de un estado de sometimiento por su inseguridad a pasar a un estado de autoafirmación. Y esto yo lo vi como muy claramente en esta parte que me dio mucha risa de cuando le dice que el beso de pingüino, que no llega a ella y lo ve él, que por cierto eso no me quedó claro, si es zoofilia, alguna derivación de la zoofilia, algo curioso. Pero cuando le dice, dame beso de pingüino, y él le dice no, y hasta entonces él reacciona. Y ahí fue cuando dice no, no, no. Y de ahí empieza como a hacer otra desde su postura corporal, su actitud, etcétera, ¿no? Eso me dejó ver cómo se puede fortalecer su autoconcepto a través de sentirse seguro de la amistad de ella, pero también a través de algo que él va comprendiendo, porque al principio no comprendía nada. Y bueno, lo maravilloso se ve cuando él va de dominante al foro de no sé cómo se llaman estos, que dicen chistes, pero ahí stand up. Stand up. ¿Mande? Stand up. Stand up, ok. Entonces, también deja ver de una manera no tan profunda lo peligroso que puede ser cuando el cuate la amenaza con el cuchillo y le tienen que clavar el cuchillo, ¿no? Entre los dos. Y las diferentes expresiones comportamentales, ¿no? Se ven algunas simpáticas, como decía yo, la zoofilia, la coprofilia también, como su compañero defecaba y se dejaba ver que lo defecaba, o sea, dejaba ver y dijo, no, sí, ya pude defecar, ¿no? Esta parte de fetichismo en los pies, que le huele los pies a su compañero cuando le está haciendo la penetración anal. Entonces esta parte del porque se ve su cara cómo se transforma cuando empieza a tener los pies, ¿no? Y otras técnicas como la lluvia dorada, pero yo siento que esta parte fue para mí ligera, aunque nos deja asomarnos como a una parte de algunas de las expresiones comportamentales, de una manera ligera, de una manera en donde yo te aseguro que la gente que lo ve no se repulsa, porque siempre hay como este halo de perversidad o de parafilia o de enfermedad, de todos estos aspectos. Yo creo que eso es la parte que para mí fue interesante de la serie. No sé qué más opinen. Nadine.
Para mí fue, obviamente, cuando la descubrí, fue algo como muy de entretenimiento, muy de como esto, ligerita, divertida, tratando temas de pronto muy profundos, como los que mencionas, Mari Carmen, pero de esta manera que son muy fáciles de aceptar y de digerir, ¿no? O sea, es una serie de chavos universitarios, ¿no? Y al mismo tiempo tienen toda esta parte, pues, que genera tanto curiosidad como morbo un poco también, ¿no? Obviamente que hay mucho morbo alrededor de estos temas, pero a la hora de abordarlos de esta forma tan ligerita, es como muy fácil de aceptar, ¿no? Que la chica es dominatriz y anda vestida de cuero y que tiene un esclavo en su casa, ¿no? Así que qué curioso, ¿verdad? Y que le paga él a ella. Que él le paga por ser su esclavo y además le tira las cosas para que las recoja y así. O sea, este estilo de vida. Y me encanta también esto que mencionas, Mari Carmen, de cómo entrar en ese mundo le permite a este chavo irse empoderando, sentirse digno inclusive de tener una relación de pareja, ¿no? Que sí. No podía. O incluso soltarse en un pub, o sea, que era lo que él más quería en la vida, que era ser standupero, y que no, había algo que lo detenía y que no podía y se moría de vergüenza y no era chistoso. Además, sus chistes no eran, al principio los que mencionan no tenían ninguna gracia. Y cuando se asume como dominador, cuando se asume en estos papeles, se suelta y se vuelve efectivamente gracioso y empieza como una nueva vida para él. Que justo al final terminan con esta parte castigadora de los riesgos que implica vivir en ese mundo, ¿no? Si bien ella está muy empoderada y logra justo señalar al maestro y defender a su compañera, hay temas de sororidad, porque la compañera no le caía bien. No le caía bien. No era agradable la chica, y aunque no era agradable, no la deja sola con el maestro. Logra defenderla, aunque ahí tenían medio competencia por el compañero que estaba ligando con las dos, ¿no? De manera muy evidente. Sí, muy evidente. Pero ella no se deja llevar por esa parte. Dice, tenemos que defendernos las mujeres de tipos como este. Lo reconoce inmediatamente, desde el principio de la clase lo reconoce, ¿no? Cuando él estaba como muy, la ética y no sé qué, ella se siente atacada por él en los temas éticos, que habrá que meterse también en los temas éticos. Y me encanta la visión que ella tiene de su trabajo, ¿no? Cuando dice, es que esto está ayudando a que los hombres se liberen de esa carga opresora que tiene el ser hombre. Que se puedan permitir, a partir de esta forma, someterse, ser más dóciles, cambiar su masculinidad, ¿no? Y cambiar el rol dentro de el encuentro erótico, que esa es otra parte y este es la digamos como lo que podría dar respuesta incluso en la prostitución, ¿no? Que es como no tener como toda esta responsabilidad, sino ahí ser hasta el rizofílico, ¿no? Como eso me llamó la atención, el grado de represión de la pareja del rizofílico, el que la contrata, la esposa la contrata y le dice algo muy importante. Es que no, yo alguna vez que le hice esta parte, un sonido desconocido para mí que me asustó. Entonces, ahí puedes ver el grado de represión de la gente, el grado de represión que ni siquiera puede emitir sonidos de placer, quejidos o gritos o lo que sea, que no se lo permite. Por eso la contrata. Bueno, pero ninguna mujer tiene permitido reírse de manera estridente.
Y la mujer, bueno, desde lo que yo miro es bastante rígida y pues hacerle cosquillas a el esposo para que se sienta satisfecho, que se ría carcajadas o que aparte empiece a decir palabras que a ella le incomodan, pues es como para terapia de pareja para cualquiera, que no esté ni familiarizado ni que tenga ganas, pero sí me parece que hay que rescatar la iniciativa de ella de buscar una alternativa para algo que ella no está dispuesta a darle a su pareja. Y hablando de las parejas, a mí algo que también me gustó mucho de la serie es esta desmitificación que se hace de cómo debieran ser las citas cuando alguien te invita por primera vez. El que el chavo que le está tirando la onda a Domina May se le ocurra la brillante idea de citarle en un bar para jugar maquinitas y la otra llega con toda la pose de ir a un restaurante súper lujo, muy bien vestida, pues rompe totalmente con lo que las mujeres esperamos que sea una primera cita. Y en el caso de Carter, de tu amigo, Pete es el nombre con el que está en la serie, el nombre real, igual, ¿no? O sea, como el que le está tirando o el que se le está ligando, lo lleva a este centro de strippers. Ah, sí. Y el otro pensando que se van a ir a tomar un latte, ¿no? Que van a ir a una cafetería, nómbrese como se nombra, echarse un café. Y cómo terminan sentados en una pista, pues checando a ver cuál de los que van corriendo, pues lo tiene más chico, más grande, como con mejores proporciones o con menores proporciones. Y sí me parece interesante también este punto que tocan ellas de cómo ella asume el hecho de ser dominatriz. Y más interesante todavía el que su trabajo recepcional de grado sea justamente sobre este tema. Y cómo además ella descubre, me parece también que con sorpresa, cuando se presenta frente al grupo, exponiéndoles en teoría su tema de investigación, el que más de una persona está dispuesta a ser sometida cuando les dice, bueno, a ver, ¿y ahora? ¿Quién va a dejarse amarrar, no? Y todo este proceso del que nos hablaba Nadine cuando hablamos de BDSM, de que no solamente hay que tener un entrenamiento para realizar los nudos, sino estar siempre pendientes de la palabra clave que se utilice. Porque de repente cuando se les cae de la mesa el tipo que le gusta la urofilia, pues el otro gritando, Pablo Mármol, y los otros allá en pleno pleito. Entonces, ese son el tipo de cosas chistosas que hacen justo a la serie divertida para recomendar desde mi punto de vista, aunque me faltan cosas por descubrir. Yo no me atrevería a decir si ella está o no sublimando algo, si él está o no atorado en algo y por eso tiene esta aparente autoestima poco nutrida. Me gustaría ver la siguiente temporada, a ver, para ver si nos dicen cómo es que ella decide ser dominatriz, para ver si nos dicen cómo es que él está en esta situación tan precaria, porque a lo mejor yo podría suponer que pues un día se le ocurrió compartirle a los papás su preferencia y los papás le dijeron, como a muchos chicos y chicas que abren su preferencia homosexual, pues te vas de la casa y en este momento, o a partir de este momento, no ves ni un centavo de nosotros, ¿no? Pues todos estos supuestos, sí me gustaría irlos descubriendo junto con el resto del público en esta segunda temporada, que ojalá y la haya. Ojalá que sí. Sí, me encantaría ver justo una segunda temporada y irnos enterando de las historias de estos personajes que finalmente, fíjate, hay una escena también donde está la compañera de la prepa que se la encuentran en el bar. Ah, sí. Que ella era la popular en la prepa y que está en un bar sola, bebiendo, tratando de ligar a alguien y se encuentra con estos dos que eran los excluidos. Claro. ¿No?
inclusive empieza un poco a burlarse de ellos y termina confesándoles lo mal que le está yendo también a ella en la vida, ¿no? Y lo difícil que le está haciendo y cómo la vida real no tiene nada que ver con ser popular en la prepa. Sí, la vida toma rumbos distintos a los que estás acostumbrado cuando, pues de alguna manera tienes todo lo que crees que es importante en alguna etapa de tu historia. Y como justo este desarrollo de las historias, pues quién sabe de dónde viene y de dónde vienen las motivaciones, tanto para ser dominatriz como para estar en esta situación precaria o no poderse atrever a subirse a un stand-up, o en el caso de esta chica que está como sintiéndose sola y perdida. No importa de dónde vienen las historias, lo que importa es lo que están decidiendo cada día hacer consigo mismos y cómo se pueden ir empoderando cada uno. Claro. Pero además, la aceptación y el afecto que hay entre ellos dos, porque hay una amistad profunda y con sus bemoles, ¿no? De como cuando él la deja amarrada, pero cómo ella le va al café a pedirle, a ofrecerle disculpas. Yo creo que tiene aspectos interesantes y lo que yo sí vi es una amistad que de pronto no es tan fácil encontrar, ¿no? Sí, tienen una historia previa de cuando ella lo deja abandonado y que llega la patrulla cuando están teniendo relaciones en el coche, cuando están en la secundaria, ¿no? Y pese a eso, él sigue siéndole leal. Y por algo también ella lo escoge como su guardaespaldas, como su asistente, como su compañero de aventuras o su compañero de vida, cuando menos para esta parte de su proyecto que es el dedicarse a ser dominatriz. Claro. Pero sí lo dice algo, cuando están en la cama y le pone el antifaz como para poder expresarse y empiezan a hablar, ¿no? Empiezan a hablar de por qué la situación, y ella le dice ahí muy lindamente, porque tú me querías tal como fuera y no me pedías nada. Entonces, yo creo que ahí se puede como percibir la amistad, y como dice ya al cerrar la última sesión después del puñal, que se defienden ambos, cómo se echan a correr, pero juntos, y le dijo, no, vamos juntos. Y eso, pues, habla también de un lazo de amistad importante, un vínculo afectivo fuerte. Eso es lo que yo percibí. Así es. Ok. ¿Alguna otra comentario? Yo diría, vean la serie, vale mucho la pena. Nos deja en ascuas porque es la primera temporada y queremos ver más. Prometieron que iba a haber más temporadas. Supongo que el COVID es lo que ha detenido que salga la nueva temporada. Sí, es muy probable. Y créanos que las plataformas no nos están dando un centavo para que nosotros hablemos de estas series que tienen que ver con una de nuestras áreas de ejercicio profesional, que es la sexualidad humana. Pero estamos encantadas de compartir con ustedes lo que opinamos de ellas. De ellas. Y que, pues, nos comenten qué les pareció, ¿no? Así es. Que nos manden sus comentarios, opiniones. Adelante. O cualquiera de nuestros correos. Ok. Pues yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Nadine Terrain, soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas. Y yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga. Y juntas somos las tres gracias.